Bueno, acá está nuestra amiga la doctora Alejandra Babini, ella es médica reumatóloga y es la directora del Departamento de Medicina de Reumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Alejandra nos va a hablar de anticuerpos antinucleares. Recuerdo, ¿a vos querés que De Javier Córdoba, Rosa de se Córdoba. enoje? Alejandra, muchísimas gracias porque esta es la última charla. Ha sido, la verdad, muy linda todas tus presentaciones y gracias por la colaboración y espero que la próxima vez ya no sea por este medio. Así que muchísimas gracias y te dejo con la cámara. Gracias a ustedes, los felicito, pero muchísimo por un curso totalmente espectacular. He disfrutado casi todas las, por lo menos las de hoy, todas y todas las que pude disfrutar. Entonces, gran honor para mí cerrar y desde ya intentar ver qué podemos hacer con esta cuestión de la interpretación de los anticuerpos, ¿no? Acá pongo el láser por si hay que puntear, ningún conflicto de interés para esta charla. Y no estará de más recordar que en medicina y en reumatología el diagnóstico se hace por anamnesia y examen físico primero, y luego uno se apoya en datos de laboratorios, de imágenes u otros test, y cuando uno va a hablar de anticuerpos en reumatología, no hay ninguna posibilidad de desenganchar estos dos primeros del laboratorio, ¿no? Cuando uno no descontextualiza lo que pide de lo que tiene el paciente es cuando se va a equivocar. Entonces, laboratorio en enfermedades autoinmunes y puntualmente los anticuerpos, ¿qué pruebas de determinación hay en enfermedades autoinmunes? Todas estas que ven acá, las que están en negrita es las que usamos habitualmente, pero les quiero aclarar que lo primero que pedimos siempre es un buen laboratorio de rutina que te va a dar una idea cabal de qué tanta extensión tiene esta situación, si hay compromiso de glóbulos rojos, si hay anemia, si hay leucopenia, hay trombocitopenia, hay fallo renal, hay problemas hepáticos, lo urinario, eso no lo supera absolutamente nada. Lo primero que hay que tener es la noción clara de cuál es el valor predictivo o el pretest positivo o negativo de cada cosa, ¿no? Casi todo lo que vamos a hablar hoy de anticuerpos son muy sensibles, pero poco específicos. Un ejemplo claro es creer por ventura que un antinuclear positivo le significa sí o sí tener lupus eritematoso sistémico, y ya van a ver que no. Algunos son bastante específicos, como es la antimieloperoxidasa para lo que es GPA, granulomatosis con polangiitis ex Wegener, pero también van a ver que hay algunos pocos casos donde la PR3 está asociada a otra cosa. Y el otro punto clave en esto que van a pedir de anticuerpos es tener muy claro que hay muchos de estos, si no la mayoría, que son absolutamente operador dependiente. Si usted no está seguro del laboratorio donde mandan las cosas a hacer, puede que se los informe. No te digo que el señor que hace la guardia ni el que limpia, pero casi. Y ahí están sonados. Entonces, de todos estos test, tener claro el valor predictivo, positivo, negativo, a ver, te va a servir para confirmar, te va a servir para descartar. Conocer algo de las técnicas para saber cómo interpretar, a ver cuál es positiva, dónde está el valor de corte. Si vos sabés que algo tiene tal valor de corte y te lo informan por debajo, saber que es negativo. Si uno pide todo junto, ¿hay algún orden lógico para pedir estas cosas? La cuestión es que es miles de estas técnicas, bastante complejas, pero algo tienen que saber ustedes de estas técnicas. Por ejemplo, que por inmunofluorescencia indirecta se hace muchísimo de los antinucleares, el anti-DNA y los ANCA. Después te vas con algo, con este positivo, vas a pedir los ENA, que habitualmente se hacen por contrainmunoelectroforesis o inmunodifusión radiada, así como el JO1 y el Esclero-70. También se pueden hacer por ELISA. El desglose de un ANCA positivo en inmunofluorescencia indirecta, que es la mieloperoxidasa o la proteinasa 3, se hace por ELISA sí o sí, si no, no vas a saber de qué estás hablando. Y hay algunos otros datos, se puede hacer por anti-DNA, tanto por FAR como por ELISA, y algunos por inmunoblot, que es aún más complicado. La inmunofluorescencia, entonces, que es de lo que más van a ver ustedes, es simplemente que vos le ponés algo que va a brillar, como están viendo acá en la pantalla acá de la bioquímica o de la doctora, el suero del paciente contra un sustrato, que habitualmente son células. Pueden ser humanos o pueden ser de ratón, pegados a un porta, que es lo que ustedes ven acá, y obviamente cuando se pegan, hacen un dibujito, que es el patrón que les van a mostrar,
y que tiene que ser correctamente informado. Pero como ven acá, es totalmente operador dependiente. Esto, si no lo sabe interpretar el que lo ve, les va a informar, dirían acá en Córdoba, cualquier verdura. Lisa es mucho más preciso. Fíjense ustedes que hay varios tipos de lisa, de captura, sándwich, directo, indirecto y otro tipo de lisa más, en donde vos cargas estos wells, estos huequitos, de manera manual o automática, según el test que estés haciendo. Acá podés hacer mucho de lo que son los ENA, algunos de los escleros, y todo el panel de miocitis habitualmente se hace por ELISA y lo pones en un aparato que es el que lee, ya no es tu ojo el que lee. Lo que tiene el ELISA es que a veces da demasiados falsos positivos, o sea que eso hay que saber muy bien qué sea. Y la otra es el inmunoblot, que es una muy precisa como técnica, pero mucho más compleja, donde tenés que pasar por varios pasos bastante complicados para después tener estas tiritas donde vas a leer las bandas, donde vos pegaste en este gel y donde precipitan determinadas proteínas. La cuestión es que hay que recordar que no se trata un resultado de laboratorio aislado, mucho menos fuera del contexto clínico, que hay tests que no marcan actividad, que no se viven repitiendo, y hay unos otros que sí, que marcan actividad, que en algún momento cuando cambie la clínica uno lo repite. Entonces vamos a desafiar el dicho de que el que busca encuentra, porque hay que saber muy bien qué es lo que se busca, porque según eso es lo que van a encontrar. Entonces acuérdense de este caso de Mariana, 28 años, sin antecedentes patológicos, y hace 4 meses esta chica tiene un dolor en manos bastante intenso, simétrico, con rigidez matinal de 15 minutos, donde ella siente hinchada las manos, no es exactamente lo que uno le ve, se nota más fatigada, así nos contó y así nos vino. Quien la vio le pidió un factor reumatoideo que tiene un valor de corte de 30 en unidades internacionales, un valor no muy alto, pero positivo, un eritro de 56 y con diagnóstico de artritis reumatoidea se le hace el tratamiento con una dosis de antiinflamatorios y metotrexate. Antinucleares, larguemos por acá. El lupus, 99% de chance que te dé positivo, les digo más. Si no tenés un antinuclear positivo, no podés clasificar, según las nuevas clasificaciones del 2019, a ningún paciente como lúpico, ¿sí? Enfermedad mixta de tejido conectivo, casi igual que el lupus. Lupus inducidos por drogas, que por suerte es casi no más, 100% de positividad. Ojo que la esclerodermia te da, con su patrón típico, un antinuclear positivo en 60-90% de las veces. La artritis reumatoidea te puede dar hasta en un 30 y pico % de veces un antinuclear que después no lo desglosás en nada, el suero en 75 y las miopatías inflamatorias 80. O sea que un antinuclear positivo sin que te den el patrón, ni la dilución, ni nada, la verdad que te podés pasear por cualquiera de estas patologías, teniendo en cuenta que obviamente tenés más chance de estar cerca del lupus, de estar cerca de una esclerodermia, o estar cerca de una miopatía inflamatoria que le hayas hecho un panel adecuado. Entonces, en antinuclear, habitualmente se hace por inmunofluorescencia, pocas veces, da muchos falsos positivos el ELISA, se hace se le pega al porta que yo les mostré, una célula que se llama HEP2, que ya se la voy a mostrar, que es una célula de una estirpe laringe, de un cáncer de laringe humano, y la dilución positiva se informa en 1 en 80. Ergo, antinuclear 1 en 40, 1 en 20, no le den la menor relevancia. Los títulos para enfermedades autoinmunes es mejor pensar en 1 en 160, pero ya en 1 en 80 lo podemos empezar a considerar. Obviamente el laboratorio tiene que hacer sus controles internos. Este artículo del año pasado me pareció muy interesante para ver cuál era el pedido apropiado de factor reumatoideo antinuclear y antinuclear sobre todo, ¿no? Y ver qué tanto nos sale. Entonces, lo que vieron acá es que de todo un grupo de colegas que referían los pacientes, no apropiado, o sea, que mal pedido es lo que ven en negro, apropiado en lo que ven en clarito, o sea, que el factor reumatoide estaba bien pedido, solamente un 11% de ENA, solamente un 10% de anti-DNA, muy poco pedido el HLBA, el HB27, eso es para mi amigo Mario Moreno y su charla, y los antinucleares pedidos un poco más y no pedido cuando lo tenían que pedir en esta zona gris donde es bastante, ¿no? Esto sale caro cuando está pedido de manera inapropiada, cuando el costo está apropiado, que es lo que ven en negro.
Y mucho más interesante es esto que ustedes ven acá, y es que hay que pensar que esto lo tiene que pedir un médico, ya sea un médico de atención primaria, que acertó en un buen 30%, 35%, o un especialista que acierta prácticamente en un 80 y pico%. Ya que lo pida la enfermera que lo ayuda a Mario a que tengan menos ácido úrico sus pacientes, no nos serviría demasiado. O sea, la mitad de los pedidos están mal pedidos. Entonces, hay que pensar bien qué es lo que pedimos en función de lo que tiene el paciente. Esto es una HEP2, tiene la ventaja de poder ver células en mitosis. Lo que ven acá brillando es el núcleo, lo que ven en rojo es un citoplasma negativo y le damos importancia a diluciones por encima de estos valores, como ya les mencioné. Entonces, el valor de corte tiene que estar en su informe y la descripción del patrón. Tienen que decirle cuál es el patrón nuclear y cuál es el patrón citoplasmático, si lo hay. Y si tienen hecho algo por ELISA o por inmunoblot, la marca del kit para saber. Para que ustedes sepan, todos ustedes pueden entrar a esta página, que es el Comité de Estandarización de Autoanticuerpos, y la pueden leer incluso en español, y es muy interesante, que es el ICAP, en donde hay todo un módulo de entrenamiento para leer los anticuerpos, y todos ustedes lo pueden hacer perfectamente. Y estos son los patrones que uno ve en HEP2. Puede ser negativo, pueden ser patrones nucleares, pueden ser patrones citoplasmáticos y pueden ser patrones mitóticos, que son poco frecuentes. Lo que ustedes ven en naranja es lo que todo laboratorio de mediana competencia tiene que saber informar. Entonces, hay que tener claro que hay cosas, a veces informan cosas que no son posibles de que convivan, y los niveles más verdes son más para especialistas. Yo por muchos años me entrené y mucho en esto, desde mi residencia y lo sigo haciendo, y créanme que es súper divertido, y cuando uno ve informes de 1000 patrones combinados, es alguien que claramente no tiene idea de lo que está informando. Esto es como se ve un patrón nuclear homogéneo, para que usted tenga una idea de la fotito. El citoplasma es negativo, está negro, no se ve absolutamente nada. Esto es un anticentrómero que es precioso. Cuenten 48 puntitos cuántos cromosomas humanos tenemos. Fíjense cómo se ve estas dos células separándose en mitosis. La verdad que es un patrón. Uno no se puede confundir en decirme un centrómero con un nuclear homogéneo. No puede ser. ¿Es esto o es esto? Hay cosas que no son compatibles. Algunos patrones nucleares con granulares más finos o más gruesos. A todo esto, obviamente, hay que hacerle después los ENA. Estos son los patrones citoplasmáticos que a veces vemos. Este que tienen ustedes acá, en particular, es como se ve un antimitocondrial, que es totalmente citoplasmático, y los otros son distintas asociaciones, algunos con vasculitis, pero igual no te puedes quedar con esto, con este patrón. Los anticuerpos antinucleolares, que según ven que brilla el nucleolo, nada más, puede ser homogéneo, puede ser medio moteadito, o sea, tiene varias formas, y casi siempre se asocia con esclerodermia. Estos son los anticuerpos de los cuales les habló la doctora Graciela Gómez cuando habló de miositis. Este es el kit que uno le hace cuando le dicen el panel de miositis. Son todos estos anticuerpos que te pueden dar algún patrón citoplasmático, no te van a dar nada nuclear. Y estos en realidad son algunos nuevos, sobre todo el MDA5 y el MI2 y el TIF, que son bastante, bastante útiles para pacientes que les va muy mal. Y eso se correlaciona, como también les mostró con esta misma diapo Graciela, con los distintos subtipos clínicos, y usted va a tratar distinto a uno a otro, con uno corre más y con el otro un poquito menos. Los anticuerpos antinucleares, una vez que están positivos, no tiene sentido andarlos repitiendo cada vez que ven al paciente. No sirve para medir actividad. Sí puede ser que te dio negativo, persiste clínica, se lo repetís para ver si se pone positivo, pero no para seguimiento. Y recuerden ustedes que hay, a títulos bajos, antinucleares en gente sana, también lo mencionó la doctora Claudia de Vera cuando habló de fibromialgia, que es un buen berenjenal cuando vos estás seguro que es una fibromialgia y te viene un antinuclear, uno en 80, uno en 40, que es bajo, no le den mayor importancia si no hay clínica que les hagan pensar que tiene otra cosa más. En esta revisión bastante reciente, la positividad de antinucleares a títulos importantes, 1 en 320 en población sana, llegó a casi al 6%, pero son títulos habitualmente anti-IgM, no anti-IgG, y se diluyen bastante.
Muchos de estos anticuerpos, fíjense que este es el día cero, están positivos mucho tiempo antes, o sea, del diagnóstico del primer dato clínico del paciente. Y esto nos pasa casi en todas las enfermedades autoinmunes, con lo cual nuestro diagnóstico tempranísimo con el primer dato clínico, inmunológicamente hablando, probablemente no sea tan temprano. Por eso es que no lo tenemos que olvidar. Entonces, como yo les dije, hay algunas veces en donde uno puede identificar a algunos pacientes, también lo hablaron con artritis reumatoidea con el doctor Rosa. Este es un estudio que está corriendo, que lo capitanea la doctora Nancy Olsen, con pacientes con un antinuclear positivo y con muy poco dato para lupus, rash, úlceras, artralgias no tan consistentes y están separados. Algunos le dan, a una rama le dan hidroxicloroquina, a la otra no. Están por cerrar este estudio para ver cuántos pacientes con hidroxicloroquina desarrollaron todo el lupus y cuántos no. El anti-DNA, cuya presencia o negatividad es un marcador de actividad, este sí es un marcador de actividad, este sí lo repetiremos ante cambios clínicos de un paciente con lupus, es bastante típico de lupus, y ustedes saben que en la nueva clasificación, en la parte de laboratorio del Colegio Americano de ACR del 2019, para clasificar lupus, el anti-DNA tiene mucho peso, suma mucho puntaje, y así como el anti-SM, no los otros ENA, SM y nada más. Lo que se usa es inmunofluorescencia indirecta, que es el mejor método, y acá lo que está pegado en el porta es un protozoo, que es la Critidia lucilae, que tiene un núcleo y una gran mitocondria, y esa es la que brilla con la doble cadena de anti-DNA. Las diluciones son 1 en 20, 1 en 40, guarda acá, 1 en 20 sí es positivo, y hay algunos pocos datos de positividad en hepatitis autoinmune de tipo 1, pero la verdad que casi nunca se ve. Esto es muy típico del lupus, esto es como lo van a ver, tiene que brillar esta parte de la mitocondria, cuando brilla todo es un falso positivo, y en la Argentina muchas veces son pacientes que tienen chagas bastante en agudo. Entonces la critidia se sigue por inmunofluorescencia indirecta. Hay algunos otros marcadores específicos de lupus, que son 5 tipos de cromatina que tienen que ver con histonas y DNA nativo, el antinucleosomas, mucho más precisos, pero en realidad no están todavía normatizadas las técnicas y mucho menos los informes. Les voy contando cómo le va yendo a Mariana en las distintas consultas. Además de tener ese dolor, resulta que refiere que tenía un reino severo, lo desarrolla con el tiempo. La gente que lo ve dice, guau, le pidamos un antinuclear. Le piden un antinuclear que se lo informan 1 en 320, lo cual es un buen título, pero no le informaron patrón, lo cual es un error no haberlo exigido. Un anti-DNA 1 en 5, les recuerdo que les acabo de decir que 1 en 20 a partir de dispositivo, y quien le vio dijo, no, che, esta chica tiene un lupus sistémico, sacaron el metotrexato, le pusieron hidroxicloroquina y un poco de corticoide. Entonces, el primer mensaje es tener claro que los pacientes vienen con los datos en cuotas muchas veces y no es tan simple. Habría que haber pedido quizás varias cosas la primera vez y nunca aceptar un antinuclear sin un informe de patrón, nunca. Retengan eso. Entonces, el que busca donde no debe encuentra lo que no quiere. O sea que hay que evaluar y reevaluar al paciente y la clínica del paciente y volverlo a revisar y volverle a preguntar si se les pasó, qué es lo que no le preguntaron. Después existe el triple sustrato, que son en un mismo porta, ahí está pegado hígado, riñón y estómago de ratón, y se hace inmunofluorescencia indirecta con positividad 1 en 40, y eso es para ver patología hepática, hepatopatía sobre todo autoinmune. Este es como se ve la parte del estómago, el antimúsculo liso, que ustedes conocerán, bastante típico de hepatitis tipo 1. Lo que brilla ahí en realidad es actina y las diluciones es siempre 1 en 40 para arriba. Los anti-LKM lo van a ver positivo en este corte de hígado, de citoplasma de hepatocito, y acá en este corte de riñón, en el túbulo proximal del riñón. Después obviamente a esto hay que pedirle un ELISA específico para LKM 1, 2 o 3 para tener más claro qué patología hepática tienen. Y los antimitocondriales ustedes los van a ver en los túbulos renales distales y en las células gástricas del hígado, que es lo que te confirma lo que a veces vemos en el citoplasma del antinuclear. Este
otro sustrato, otra dilución, otras patologías. Y esto es como se, algunas otras cortes más para ver patología hepática. En cuanto a lo que es vasculitis ANCA, y los famosos ANCA, antinucleares contra citoplasma de neutrófilo, acá lo que vamos a pegar en el portal para hacer inmunofluorescencia son neutrófilos humanos, que uno le saca sangre a alguien. Siempre cuento lo mismo, pero el doctor Cadeiro, que era mi jefe, me sacaba a mí de residente porque según él, mis neutrófilos eran bárbaros para hacer ANCA, así que me exsanguinaban cada tanto. Esto es como se ve negativo. Digo, no te puedo equivocar entre un negativo, entre inmunofluorescencia y un positivo. Es bastante notorio esto. Esto es un neutrófilo, ustedes lo reconocen. Esto es un patrón C citoplasmático porque está distribuido en todo el citoplasma la inmunofluorescencia. El patrón P está como pegadito alrededor del núcleo del citoplasma. O sea, realmente es casi que un artilugio de técnica, pero habitualmente esto suele corresponder a PR3, para el cual hay que hacerle una ELISA, o a mieloperoxidasa, que ustedes saben que son prácticamente dos enfermedades distintas y que vamos a manejar de manera muy distinta una vasculitis ANCA PR3, una espera otras cosas y otro manejo más recaída, más pulmón, y la MPO menos recaída, más mortalidad y mucho riñón. La positividad de los ANCA suele marcar actividad. No siempre lo pedimos permanentemente, pero un paciente estable que ya está en una fase de mantenimiento después de haber tenido una inducción exitosa, si se positiviza lo vas a empezar a mirar más de cerca. Y está claro que entrar a mantenimiento con ANCA negativo te asegura menos recaídas. Pero ojo, los ANCA pueden estar positivos en otras patologías, señores. Un ANCA no significa sí o sí que ustedes tengan una GPA o una MPA como patología. En muchas patologías inmunológicas autoinmunes del tracto gastrointestinal, en algunas infecciones, sobre todo la endocarditis, mucho cuidado con la endocarditis, pocas drogas en realidad y muy pocas veces se superpone con esto, ya lo vamos a ver. Hay un patrón de ANCA que es un patrón atípico, que se ve más en colangitis esclerosante y en enfermedad inflamatoria intestinal. Y este es un consenso también reciente del año pasado de ANCA más allá de la vasculitis sistémica. Entonces, fíjense ustedes cómo en artritis reumatoidea, según las series, puedes tener un ANCA P del 16 al 20%, con lo cual vos te tenés que tener muy claro que tiene una artritis reumatoidea tu paciente. Y si no, si tenés un ANCA que se te aparece, replanteate el paciente. En lupus, 13 al 31%, un poquito menos. En esclerosis sistémica, casi nada. O sea, en esclerodermia, casi nada. Y en suegra, muy poco. Los únicos dos que te pueden llevar a alguna confusión probablemente sean la artritis reumatoidea y el lupus. Por otra parte, es muy, muy frecuente y es uno de los criterios diagnósticos de clasificación en algunas patologías autoinmunes, sobre todo del tracto, enfermedad inflamatoria intestinal concretamente, colitis ulcerosa y Crohn, y también lo van a ver en enfermedad intersticial asociada, esta vez sí directamente a ANCA, pero a veces precede la patología pulmonar y los neumonólogos nos piden que pidamos todo esto para ver de qué estamos hablando, ¿no? Las infecciones, por suerte, son menos frecuentes. Recuerden ustedes entonces que los ANCA P están dentro de los tipos de anticuerpos que van a encontrar en hepatitis autoinmune tipo 1 y que están, así como los antinucleares y la LKM, están dentro de los criterios diagnósticos. O sea que tengan ustedes claro que un antinuclear o un ANCA y les puede busquen un poco qué puede pasar en el hígado. En cuanto a la artritis reumatoidea y sus anticuerpos, factor reumatoideo y anti-CCP, anticitrulina, ustedes los conocen bien, saben que son marcadores sensibles y específicos para artritis reumatoidea, sobre todo cuando hay lo que se llama doble seropositividad. Se los comentó Javier, cuando uno busca una artritis temprana, está dentro, tener esto positivo y un squeeze test positivo, realmente está para un médico de atención primaria, es para que realmente piense que es una artritis reumatoidea. Y dentro de los criterios tanto actualizados de este año del Colegio Americano para el tratamiento de artritis reumatoidea, como los de EULAR, actualizado en 2019, la presencia de factor reumatoideo ACPA en alto nivel es un factor de mal pronóstico, ¿no? Y hay alguna asociación
entre los anticuerpos anticitrulina en enfermedad pulmonar intersticial, claramente en estos pacientes con artritis reumatoidea, ¿no? Y de nuevo, recuerden que los dos suelen estar positivos hasta entre 10 y 12, 13, 14 años antes que el paciente tenga artritis. Cuidado con eso. Se hace por ELISA, ya estamos en la segunda generación, y la verdad que la sensibilidad y especificidad es realmente muy alta para hacer diagnóstico de artritis reumatoidea. Fíjense cómo usan los neumonólogos, buscan estos anticuerpos de los que les estoy comentando cuando se encuentran con un paciente con patología pulmonar, sobre todo intersticial, y poca clínica, y eso nos pasa seguido en el hospital. Mi hospital tiene un programa de trasplante pulmonar y llegan pacientes que no conocemos en el hospital para evaluar, y muchas veces tenemos que trabajar en equipo con los neumonólogos, revisar los pacientes, porque a veces te encontrás que te lo mandan como idiopática y resulta que la señora tiene una esclerodermia de acá a la China, pero obviamente tener un ANCA positivo, te buscas la vasculitis, y obviamente tener un ACCP, un factor reumatoideo aún sin artritis, te pone en la pista. Para neumonía intersticial usual o para intersticial no específica. La verdad que ellos piden antinucleares, los ENA, todo lo del esclerodermia, antiesclero 70 y hasta anti-DNA, y si no les alcanza, piden más específicamente algunos de esclerodermia, y ahí largan todo el panel extendido, digamos, de miocitis, que ustedes saben que a veces empieza por el pulmón. El factor reumatoideo es un anticuerpo contra la fracción FC de la inmunoglobulina G, suele ser una inmunoglobulina M, también hay IgG, IgG y IgA. Por aglutinación, el título es 1 en 160 o más, y por unidades internacionales más de 30, se hace por radioinmunoensayo por ELISA, obviamente que es positivo en muchos pacientes con artritis reumatoidea, y hay que tener mucho cuidado porque no es tan específico en población añosa, más de 75 años falsos positivos entre el 2 y el 25%. Tampoco son títulos que se repitan. El factor reumatoideo, que a veces nos lo piden que repitamos las obras sociales para renovar biológicos, y ven que está un poco más arriba, más abajo, se preocupa el paciente, pero en realidad ese no es el elemento para ver cómo le va con la artritis. Ojo que este sí que está asociado a muchas otras cosas. Vos podés tener un lupus con un factor reumatoideo bajo, como lo que pensaron con Mariana, con esclerosis sistémica hasta el 30%, fíjense ustedes acá, un factor reumatoideo positivo no te invalida el razonamiento sobre un lupus o una esclerosis sistémica. Algunas infecciones, como ustedes ven acá, se lleva la palma a la endocarditis, sería grave equivocarse. Y obviamente la criovolvulinemia mixta, que ya casi todos son hepatitis C. En lo que es esclerodermia, estos son el anticentrómero y el antitopo isomerasa 1, que es el antiesclero 70, marcan un poco de pronóstico, pero hay muchos otros anticuerpos importantes que habría que pedir. Cuestión que Mariana, cuando le pedimos todo de nuevo, tenía su factor reumatoideo positivo bajo, un eritro más baja, su antinuclear era un anticentrómero, su anti-DNA era negativo y lo que tenía era una esclerosis sistémica. Entonces, fíjense ustedes cómo no pedir algunas cosas bien y sobre todo no interrogar correctamente ni revisar tan bien la paciente, la varió exactamente por 3 de las patologías nuestras. Con lo cual, como el sabio de Claude Bernard decía, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, y no vamos a encontrar a Nemo nunca, lo vamos a tener olvidado, hay que revisar a los pacientes, hay que seguirlos clínicamente, te vienen en cuotas, no siempre tenés todos los datos clínicos en la primera consulta, y hay que explicarle que a veces uno no tiene tan definida la cosa, y uno completa el laboratorio con nuevos datos clínicos o los mismos reinterrogados según la evolución. Entonces recuerden siempre chequear la técnica, el valor de corte, saber con qué laboratorio trabajan, y se pueden ir a charlar como hago yo, que las hostigo, ya me llaman el demonio de Tasmania cuando me aparezco por el laboratorio, mejor todavía, porque en realidad una mala correlación entre datos clínicos de laboratorio hace que uno maneje inadecuadamente el paciente, y eso es algo que no puede pasar. Si bien buscas, encontrarás, como dijo Platón, y yo la verdad que en todos ustedes encuentro siempre queridos amigos y gente muy valiosa, así que los felicito de nuevo por el curso, les agradezco su tiempo.
y quedo a disposición. Wow, Alejandra, terrible esta charla.